Colombianos, el representante Miguel Polo Polo cada vez nos deja ver su ignorancia, señores. Pues esta vez fue en la moción de censura que le están haciendo a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Él argumentó que el dólar subía por las declaraciones de Irene cada vez que salía en público. Pues esto no es comprobable, pero el señor lo afirmó con toda seguridad, mintiéndole al país, mintiéndole a sus seguidores y mintiéndole a todos los colombianos. Falta ver si el mundo le cree, ¿no? Resulta que el representante Miguel Polo Polo inició su intervención diciendo sí al fracking. Representante, ¿acaso no sabe todas las consecuencias sociales y ambientales que trae este método de extracción? Parece que no. Debemos defender el agua, el ambiente y la vida. No sea irresponsable, Polo Polo. Vamos a ver la intervención que dio Miguel Polo Polo, pues, en esta moción de censura y también cómo la representante Catherine Miranda lo paró en seco y le dijo unas cuantas verdades y pues le desmintió cada argumento, pues, que tenía Miguel Polo Polo. Cada pobre argumento, señores. Muy buenas tardes a toda la plenaria de cámara. Bueno, yo antes de empezar, sí tengo que decir algo. Sí al petróleo, sí al gas, sí al carbón y sí al fracking. Señora ministra, y ojalá pudiera prestarme atención, que su gobierno neocomunista no entienda la diferencia entre carbohidratos e hidrocarburos no borra la realidad. Y es que hoy este sector de hidrocarburos es el más importante para la economía nacional. Por si usted no lo sabía, ya que, bueno, según usted está en etapa de aprendizaje, este sector exporta más del 50% de lo que Colombia le vende al mundo. Este sector, gracias al extractivismo que odia tanto a la izquierda, es que se han podido construir carreteras en este país, es que se han podido construir hospitales, escuelas, universidades, acueductos y alcantarillados. Entonces, señora ministra, aquí usted no venga a posar de salvadora del mundo ni de protectora del medio ambiente. Usted no es Greta, discúlpeme la expresión. Y más cuando es su jefe, Gustavo Petro, quien está promoviendo desde el legislativo y desde la presidencia la impunidad para esos grupos terroristas que han sido los principales criminales en contra del medio ambiente, porque aquí es conocimiento de todos que estos grupos delincuenciales han metido bombazos a oleoductos y a gasíferos del país, contaminando y generando un gran daño irreparable al medio ambiente y al ecosistema de Colombia. Entonces, aquí lo que vemos desde el gobierno es que le echan la culpa al capitalismo y a la industria colombiana de la contaminación del medio ambiente, cuando eso no es una realidad. Ahí están los datos, no lo dice Miguel Polo Polo, no lo dice la oposición. Ahí están las gráficas donde muestra que Colombia lo que aporta en la huella de carbono, en la contaminación ambiental al mundo, son apenas el 0.48%. Si hoy Colombia deja de producir gas, deja de producir petróleo, el cambio climático en el mundo seguiría igual como está hoy en día. ¿Cuál es el negocio que ustedes tienen con la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Por qué ese afán de querer destruir la industria gasífera del país para entregarle nuestra soberanía a la dictadura socialista de Venezuela? Este es el mismo discurso que maneja la senadora María Fernanda Cabal, copiado al pie de la letra. Comunismo, castrochavismo y que nos vamos a volver como Venezuela. Y si se dan cuenta, este señor no tiene los argumentos, sino seguir explotando petróleo, seguir acabando con el ecosistema, seguir talando árboles y pues para él es la felicidad completa mientras exista una economía. Después de esto, ¿qué? Hemos visto los cambios climáticos que está afrontando Colombia, que está afrontando el mundo, y parece que este señor no se da cuenta de esto, que toca hacer un cambio y una transición energética que ayude al mundo a no extinguirse. Para engordar los bolsillos de esos dictadores que tienen pasando hambre a sus pueblos, que entre otras cosas para mí es ilógico, viniendo de su discurso, esta propuesta, porque lo que van a hacer ustedes es ponernos a consumir lo mismo, a emitir lo mismo, solo que más caro, ya que lo van a traer de otro país. Y pues frente a esta intervención de Polo Polo, Catherine Miranda pues llegó e intervino y lo desmintió también de que dejara de hacer una moción de censura montada y basada en mentiras.
Gracias, señor presidente. En el mismo orden de ideas que el representante Peinado exigió a la ministra Irene en el momento, digamos, que le responda al Congreso de la República, y es que hay que atenerse al documento y a las preguntas que suscitaron la moción de censura. Uh-huh. Así que, representante Polo Polo, yo le voy a pedir un favor a usted y, por favor, ustedes presentaron una moción de censura muy juiciosa. 4 puntos expresaron. 1, que la ministra genera pánico económico. 2, volatilidad en las tasas de cambio. Y 2, incumplimientos en las funciones de su cargo. Esto motivó la moción de censura que ustedes presentaron. Usted no me ha dado un argumento a favor de estas y el por qué el Congreso tiene que votar esa moción de censura. Así que, presidente, y como coordinado, nos adherimos a la moción. Perfecto. Gracias. Moción de orden, representante Luis Albán, y continuamos con el debate. El representante Polo Polo está en su libertad de expresarse conforme constituye. Mire, señor presidente, para responder a la señora Caterina Miranda. No, Polo Polo, discúlpeme. El representante Luis Albán pidió moción de orden, ya le doy el uso de la palabra y usted continúa con su intervención y termina. Moción de orden, Luis Albán Comunes. Muchas gracias. Bueno, Polo Polo aquí quiso imponer su orden y no, señores, para eso hay un presidente de la Cámara de Representantes que es David Racero y le dice, un momentico, me disculpa Polo Polo, pero aquí el presidente soy yo. Sí, señores, y aquí se lo hizo saber pues con esta intervención. Continúe, representante, por apoyo su intervención. Se detuvo el tiempo para que usted culmine con... Mire, yo le quiero responder a la señora Catherine Miranda. Baje su tonito. Usted aquí no es nadie para venirme a decir qué es lo que tengo que decir yo aquí en mi exposición de motivos. Ya. Usted va a tener su tiempo necesario para expresar sus opiniones. Yo en mi... Realmente este tipo es grosero, falta de cultura, falta de educación y no sabe llevar un debate y una moción de censura, pues como se debe llevar, con argumentos. Realmente hacemos un show en este Congreso. Mi tiempo puedo decir como representante de los colombianos que votaron por mí lo que tenga que decir aquí. Así que, por favor, espere su momento y pueda después lanzar sus exposiciones. Pero no nos dejemos desconcentrar. Aquí vinimos fue para la moción de censura y yo creo que yo me he ajustado en toda mi intervención a los puntos que se radicaron en la Secretaría. Continuemos. Entonces, señora ministra, ustedes quieren ponernos a importar gas de la dictadura venezolana. Quieren socavar nuestra soberanía y nuestra autosuficiencia. Por eso yo le hago la pregunta, ¿cuál es el negocio que hay por debajo de la mesa? ¿Cuál es el afán y el interés de querer doblegarnos a la dictadura venezolana? ¿Por qué tanta insistencia? Según estudios, estas medidas que ustedes proponen desde el gobierno significaría un aumento por 4 de las tarifas en servicios de energía que hoy los colombianos están pagando. Y más en la costa Caribe, mi región, que hoy lo que hay en la costa es calor y hambre. Esa costa Caribe donde supuestamente el presidente Gustavo Petro, esa costa Caribe donde es la primera dama Verónica Alcocer, en donde según estas medidas ha incrementado en un 60% el valor de las tarifas de energía eléctrica en la costa Caribe. Ustedes desde el ministerio vienen con y platillos a decirnos a nosotros que ya disminuyeron las tarifas, y cuando uno va a ver los datos uno se da cuenta que lo que disminuyeron fueron 5%, y aunque usted no lo crea, en la costa Caribe en promedio la factura de energía eléctrica para los estratos 2, 3 y 1 llegan entre 90, 100 mil y hasta 200 mil pesos, y esa supuesta rebaja del 5% que ustedes le generaron a la costa Caribe significan apenas 5 mil y 10 mil pesos menos en la factura eléctrica de los colombianos de la costa Caribe. Entonces, eso es una vergüenza y un insulto para mi región. Esta moción de censura, como lo ha querido hacer ver el gobierno, no es una moción de censura misógina. Aquí, señora ministra, no le estamos trayendo a usted por su género. Aquí, señora ministra, no le estamos trayendo a usted porque usted sea mujer, para nada. Yo soy de los que cree que en este país hay mujeres totalmente preparadas y con la experiencia para llevar a cabo esta cartera. Pero lo que usted está cometiendo aquí en Colombia se llama pánico económico. Lo que usted está haciendo aquí en Colombia a través de esa cartera es una improvisación que le está costando caro al sector de los hidrocarburos y al bolsillo de los colombianos. Y no lo digo yo. Vamos a mostrar, por favor, cabina, la encuesta del diario La República. Este diario encuestó a 500 empresarios del sector de los hidrocarburos.
donde le preguntaron el desempeño de cada uno de los últimos ministros. Y en esta encuesta, por ejemplo, vemos a una mujer, María Fernanda Suárez, y los empresarios la califican con 3.1 por su gestión. Pero cuando preguntan por Irene Vélez, los encuestados dicen que la califican con 1.5. La rajaron, señora ministra. Hoy no hay confianza en usted para que usted dirija esta cartera. Si usted estuviera en la universidad, estuviera no perdiendo el semestre, le estuvieran echando de la universidad. Tense en cuenta los argumentos tan pobres de este señor Miguel Polo Polo, que basa su moción de censura en encuestas que le hacen a las personas sin saber el desempeño a fondo de esta ministra, señores. Aquí está, pues, la oposición inteligente, donde Polo Polo realmente no tiene unos argumentos con poder. Estos pésimos y mediocres resultados. Pero bueno, continuemos. Y estas cifras no son de gratis. Y aquí voy a responder también uno de los interrogantes. En el cuestionario, ya que acá dicen que no nos ajustamos a los interrogantes. Estas cifras no son gratis, ministra. Aquí vamos a mostrar, por favor, la gráfica de del índice de los cambios de precio del peso. Y podemos ver aquí, ahí están las flechitas rojas. Cada vez que usted hacía una intervención desafortunada, imprudente, imprecisa, ahí está la flecha roja, son sus intervenciones. Cada vez que usted hacía una intervención, automáticamente había un alza del dólar en el país, llegando hoy a los términos históricos, rompiendo el techo de los 5.000 pesos colombianos. Entonces, o sea, ¿cómo puede argumentar este tipo de que el dólar subía y bajaba por unas declaraciones? O sea, la economía en una mujer. Según él, con una gráfica, el señor justifica que el dólar subía por declaraciones de Irene Vélez y no por una guerra de Ucrania y no por, pues, las tasas de interés de Estados Unidos que subían cada vez más. Esto el señor no lo tiene en cuenta, sino, pues, basa su moción de censura atacando a la ministra con una gráfica de flechitas. Aquí lo que estamos viendo es cómo están dilapidando la fuente de recursos más importante que tiene el Estado colombiano, que es el sector de los hidrocarburos. Vamos a ver los argumentos que tiene Catherine Miranda, pues, para desmentir al señor Miguel Polo Polo frente a todas estas incongruencias que planteó a la moción de censura de la ministra Irene Vélez. Creo que es muy valioso hacer mociones de censura y estar ahí sentados desde la oposición. Nosotros también lo estuvimos hace 4 años y algunos dijeron que mociones de censura no habían funcionado, pero cuando las cosas se hacen rigurosas, con pruebas en mano, logramos salida de ministros, como fue en su momento Botero o Karen Abudinen. Pero lastimosamente yo tengo que decir que en este debate de moción de censura no ha primado mucho los argumentos. Hay 4 razones que expone la oposición para decir que tiene que salir la ministra Irene. Y no es un tema de ser mujer o de que usted use tenis, ministra. Es un tema de verdad que están mintiendo frente a unas posiciones que usted ha tenido desde su cartera que pueden ser cuestionables. Usted y yo hemos tenido diferencias, pero yo les voy a decir a los congresistas, no con discursos demagógicos, sino con cifras reales, del por qué no procede una moción de censura como la que le ponen a la ministra. 4 puntos han puesto acá, ministra. Primero, usted ha realizado afirmaciones que supuestamente han generado pánico de los mercados, pánico económico. Ustedes citaron oposición, artículo 302 del Código Penal, donde dice cuál es y por qué se genera pánico económico. Y dice que esto lo vigila y lo controla la superintendencia bancaria o por la superintendencia de valores o un fondo de valores. Y esto da de 3 a 12 años de cárcel. Esto es un tema penal. A la fiscalía no ha llegado nada. La fiscalía no ha acusado absolutamente nada. Y usted, ministra, me acaba de decir que en el ministerio no tienen una certificación que le haya llegado al ministerio por parte de este delito. Hablemos con argumentos y con documento en mano. Me tomé la tarea de preguntarle a la superintendencia financiera si usted había generado pánico económico, ministra. Y me responde, me permito leer, presidente.
No hay evidencia estadística que indique que las declaraciones de la ministra se hayan afectado la confianza y la inversión en el país sobre las entidades que vigila o controla esta superintendencia. Esto me lo dice la superintendencia financiera, que están encargadas de ver si se cumple un delito o no de pánico económico. Segundo punto, señora ministra, no tengo mucho tiempo, pero voy a tratar de volar. Dice la moción de censura que usted está cumpliendo dos de sus funciones. La primera es la de adoptar planes de expansión de cobertura y abastecimiento de gas combustible, y la segunda, adoptar el plan de expansión de red de poliductos, y en general, pues que usted no asegura la disponibilidad y el suministro de los combustibles. Falso. ¿Qué? Ustedes, oposición, no se han tomado la tarea. Ustedes presentaron la moción de censura el 28 de octubre de este año. Y yo les digo que en el Ministerio de Minas, desde el 16 de agosto, con diferentes circulares, la 71, la 73, la 76 y la 100, se ha mantenido ese plan. Y tenemos los documentos. No es cierto lo que ustedes dicen. Segundo, en el plan donde se dice que no se ha dado continuidad a los planes de expansión necesarios para garantizar el abastecimiento de gas natural. Falso. Se le ha dado continuidad a la resolución 4022-4 que viene del presidente Duque para mantener ese abastecimiento. Me regalan la diapositiva. Un minuto, representante, adelante. La diapositiva, por favor. Ustedes están diciendo que la producción del gas y del petróleo va mal con el gobierno Petro y muestran cifras mentirosas y amañadas. Acá me respondió la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la que ustedes tanto han nombrado, pero no fueron capaces de consultar. Yo sí lo consulté y muestra, por ejemplo, cómo en la producción fiscalizada de petróleo, estamos hablando de meses, no de años, cómo en septiembre del 2022 con respecto a la producción del 2021 ha aumentado, ministro. Desde agosto ha aumentado y este mes también sigue aumentando. Entonces es falsa la argumentación frente al sector petróleo. Y pasemos a la otra, gas. Gas. Ojos, me acabo de parar los ojos, entonces. Termina el representante. También completamente falso. Veamos, en agosto pasó de 1,000 millones de pies cúbicos por día a septiembre, 1,083. Perdón, me equivoco. De 1,088 a 1,908. Mejoró con respecto al año pasado y mejoró con respecto al mes anterior. Entonces es completamente falsas las afirmaciones que ustedes dan frente a la producción de petróleo. Y termino, señor presidente, con esto. Frente al tema del dólar, que ha sido tan debatible acá, y también me tomé para preguntarle a Ecopetrol. Le pregunté a Ecopetrol, le pregunté al ministro de Hacienda, que ustedes también lo han nombrado acá, y a la ANH frente a la volatilidad del dólar. Y como lo han dicho varios de mis compañeros acá, y lo certifican y lo ratifican estas entidades, no tiene absolutamente nada que ver las afirmaciones o las comunicaciones que la ministra ha hecho en los medios de comunicación frente a la volatilidad del dólar. Incluso acá se rasgan las vestiduras y claro que duele que una moneda como el peso se haya desvalorizado, pero también les quiero decir que el euro tuvo una caída del menos 13%. Bueno, aquí Catherine Miranda, la representante Catherine Miranda de Alianza Verde, pues desmintió uno a uno los argumentos del representante Miguel Polo Polo. Y realmente estas personas, para una moción de censura, pues no investigan todos los datos y realmente quedan como mentirosos frente a Colombia y frente a estas mociones de censura que buscan tumbar a un ministro y que realmente esto se va a caer por su propio peso, señores.
Luego el representante Polo Polo salió a dar pataleo de ahogado y pues ya no le sirvió porque realmente uno a uno le desmintieron pues estos argumentos tan pobres que tuvo en esta moción de censura. Bueno, a mí me da mucha pena, pero aquí hay que respetar el trabajo de la oposición. Esto es un trabajo de semanas rigurosos. Aquí vienen a decir que nosotros mentimos cuando decimos que, que las declaraciones de la ministra no han repercutido sobre el precio de la cotización del dólar. Bueno, entonces, veamos qué dice el ministro de Defensa del gobierno Petro. Hacienda, perdón. El ministro de Defensa, ¿qué dice el ministro de Hacienda del gobierno Petro con respecto a las declaraciones de la ministra? Por favor, cabina, video. Que le ha ido bastante peor a la libra esterlina que al peso colombiano, pero digamos, es un tema de la percepción de algunas declaraciones de algunos colegas, digamos, sobre todo el tema del tema de petróleo ha sido objeto de mucha preocupación porque es el principal producto de exportación de Colombia. Entonces, muchos lo siento, secretario de gobierno, pero si aquí vienen a dar discursos, por lo menos pónganse de acuerdo con sus ministros a la hora de venir a hablar acá, pero respeten a la oposición. Y con respecto a ese papelito que mostró el representante Catherine Miranda, eso se lo pueden bolsillar. Por si no lo sabía, la superintendencia no es la encargada de decir qué es delito aquí en Colombia. Quien se encarga de investigar los delitos es la fiscalía, son los jueces los que determinan si hubo o no un delito por parte de la ministra. Muchas gracias. Es un derecho a réplica, no puedo dar réplica. Ay, réplica, Polo Polo. Representante Miranda. No puedo dar réplica de réplica. Era una moción de réplica, por favor. Y con el cariño y aprecio que le tengo al doctor Juan, sí tiene toda la razón, a veces utilizamos estas mociones cuando a veces, digamos, no podemos hablar. Y frente a ese tema no me puedo quedar callada porque el Ministerio de Hacienda, señor Polo Polo, no responde un derecho de petición preguntando exactamente de estas declaraciones. Y nos dice el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no cuenta con estimaciones de declaraciones en el comportamiento de las variables mencionadas y que esto ha ocurrido en otras economías emergentes y el resultado del contexto externo ha sido desfavorable, lo cual no tiene nada que ver. Segundo, en el tema de Ecopetrol, me están hablando de las variables económicas que han bajado gracias a las declaraciones de la ministra. Algo completamente falso. Ecopetrol dice... Tenemos un problema si no nos dejamos de escuchar. Veníamos bien con el debate. Por favor, si alguien interviene, pues estamos escuchando a los demás colegas, por favor, congresistas, escuchamos su intervención. Por eso. Termine, representante, 30 segundos y terminamos. Acá es con argumentos y con cifras y de verdad con lo que dice Ecopetrol. Y yo acá no soy en lo que yo crea, es lo que dice Ecopetrol. Y Ecopetrol dice dos puntos. La compañía continúa desarrollando normalmente todas sus actividades permanentes para el logro de sus objetivos y para... Moción de réplica. Gracias, presidente. Yo sé... Bueno, lastimosamente aquí cortaron la intervención, pero pues aquí se justificó Catherine Miranda con argumentos, con bases de datos y realmente con la investigación que no hizo el representante Miguel Polo Polo para esta moción de censura. Realmente dan pena esta oposición supuestamente inteligente. Y pues acá Catherine Miranda en su cuenta de Twitter terminó diciendo: aquí les cuento por qué esta moción de censura contra la ministra Irene Vélez no procede y está sustentada en argumentos falsos. Primero, no hay manera de comprobar que sus declaraciones hayan afectado la tasa de cambio y la apreciación del dólar. La economía mundial se enfrenta a un escenario complejo por la guerra entre Ucrania y Rusia, también la subida de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y la inflación. Segundo, lo anterior se constató con el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, quienes afirman que no hay evidencia científica ni estadística que soportan el efecto de esas afirmaciones sobre la tasa de cambio. Tercero, contrario a los que dice, Irene Vélez sí ha cumplido con los planes de expansión de cobertura de gas combustible y de redes polioductos. De hecho, el Ministerio de Energía ha continuado el plan de expansión del gobierno de Duque que dejó en la resolución 4224 del 2022. Cuarto, para aquellos que creen que la producción de gas y petróleo está mermada, les cuento que en el 2022 es un buen año para el sector. Solo en septiembre hubo un incremento de la producción del 1.9%.
1.39% con respecto al mismo mes del año anterior y el 1.23% en el petróleo. Quinto, es inaceptable que los promotores de la moción de censura no sepan que están trayendo a juicio político un delito como el pánico económico, que por competencia debe solucionarse en los estrados judiciales y los llamados a resolverlo son la Fiscalía y la Corte Suprema. Y sexto, sí a las mociones de censura, pero con rigurosidad y veracidad. Dato, Ecopetrol continúa su funcionamiento con normalidad, señores. Pues aquí se le caen las mentiras al señor Polo Polo, que realmente esta moción de censura tiende a caerse por su propio peso. No saben justificar, no investigan y van con gráficas muy chimbas para justificar la moción de censura de esta señora ministra Irene Vélez. Y pues aquí Catherine Miranda le dio una gran lección a Miguel Polo Polo. Colombianos, si les gustó este video, por favor compártalo, suscríbete a nuestro canal y opina sobre esta oposición inteligente del representante Miguel Polo Polo, que cada vez hace dar más pena. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.